la cédula, Fernando, Dios y Aniso. Viejita la canción, esa es la Gota Fría, ¿no? Carlos Vives también, ¿no? Carlos Vives. Gusta mucho del mundo Carlos Vives. Carlos Shakira, ¿no? Universalizó el vallenato. Sí. Y el problema es Shakira y ahí sí. Me disculpa a los colombianos, es que el tono de voz de Shakira es medio extraño, ¿no? Pero es Shakira. Pero es Shakira. Juan Carlos Tano, usted tiene la palabra a través de Somos Televisión, Aventura TV y Canal I. Y te dejaba en el segmento anterior, ok, un venezolano que va a Colombia, no importa que le paguen la mitad del salario mínimo en Colombia, no importa que come, dónde duerme, porque dice, bueno, al final, si aquí venga ahora salario mínimo y no me alcanza para nada, pero te hablo de un profesional, un arquitecto, un ingeniero, un economista, un médico, un posgrado, que aquí gana un salario muy bajo, que no le alcanza para vivir cómodamente, clase media al fin, y en Colombia es demandado ese profesional y a lo mejor gana lo suficiente. Le doy un dato muy importante. En Colombia solo hay 17 médicos venezolanos trabajando legalmente. 17. ¿En Bogotá o en Colombia? No, en Colombia. Solamente hay 17 médicos trabajando legalmente. Legalmente. El resto son... El resto no trabajan legalmente. No sé cómo lo hacen, pero no trabajan legalmente. ¿Y esas cifras son...? Le explico por qué. Claro, ministerio. Porque además... Ahí la experiencia, mi hijo es médico, estudió en Venezuela y esa cifra la obtuvimos justamente en el ejercicio, en la investigación de qué estaba pasando para el tema de la homologación de estudios. ¿Y por qué le cuesta mucho a un médico venezolano ejercer en Colombia? Porque Colombia tiene mucha oferta de médicos y lógicamente siempre hay el celo de las universidades y además del gobierno, porque eso que señalaba el presidente Juan Manuel Santos el 8 de marzo, es lo que aplica la política de gobierno para todas, además, no solo para médicos, para todas las profesiones. Las profesiones liberales como el derecho para ejercerlo en Colombia debe pasar por un proceso que además es privatizado porque es la universidad quien determina. Entonces le pone a usted a un año en estudio y de verdad hay que estudiarlo con profundidad y en algunos casos es mucho más fácil hacer la carrera nuevamente que ir a hacer homologación de estudios. ¿Cuántos venezolanos hay en Colombia? Bueno, la cifra no es real. El presidente Juan Manuel Santos ha señalado que 550.000. En un momento habló de 1.550.000. Luego señaló el 8 de marzo que existían 1.532.000 con tarjeta de movilidad fronteriza. Y finalmente termina reconociendo que no saben cuánto y propone el 8 de febrero pasado, propone hacer un registro de colombianos, de venezolanos y venezolanas a través de la Defensoría del Pueblo y de las personerías municipales. ¿Por qué? Bueno, porque no saben, no tienen una proyección real de cuánto. Lo que sí tienen claro es que necesitan 60 mil millones de dólares, para la recuperación de Venezuela una vez termine el colapso y llegue el día después. ¿Necesita quién? El gobierno colombiano necesita 60 mil millones para la recuperación para de recuperar Venezuela. Porque el colapso está por finalizar y vendrá el día después. Eso son palabras de... No es el requerimiento del presidente Polar, ¿no? De Lorenzo Mendoza, no es el requerimiento de él. Es el requerimiento del ministro de Finanzas en Colombia, de Mauricio Cárdenas, que ha pedido a la comunidad internacional 60 mil millones de dólares para la recuperación de Venezuela. Pero usted dice, ¿lo están pidiendo ellos para recuperarlo a nosotros? Sí, claro. Uno se pregunta, bueno... Uno, si con 550 mil venezolanos que hubiese en Colombia están pidiendo 60 mil millones de dólares, ¿cuánto necesitaría pedir Venezuela para los 5 millones y medio de colombianos que han estado en Venezuela toda la vida para recuperar el tema colombiano? Bueno, pero en todo caso no los han pedido porque el colombiano que vive en Venezuela se ha beneficiado de los planes sociales. Sí, claro, pero digamos, ahí hay una comparación. Claro. Además de eso, porque la colombianidad que viene aquí es la sumamente pobre, ¿no? El venezolano que va a Colombia va también pobre, pero la mayoría tiene estudios universitarios. Bueno, ¿cómo hace entonces? Porque si me estás hablando de solo 17 médicos y que le cuesta mucho al profesional ejercer en Colombia, entonces el profesional venezolano que se va a Colombia va a degradarse ese punto de vista profesional. No, va a otro, va a sustituir la ausencia de colombianos, de nativos para puestos de trabajo
que no estrictamente están asociados a su profesión. Por eso. Es decir, un médico puede trabajar a una franja de subempleo. Sí, claro. Un médico puede trabajar en cualquier área y de seguro le pagarán el salario mínimo o un poquito más de salario mínimo, pero no podrá ser médico, de acuerdo a lo que nosotros conocemos. En todo caso, puede ser trabajo digno. Sí, claro, claro. Pero no tiene que ver con su profesión. Esa no es la discusión hoy. Ahora, puede estar incluso asociado en la misma rama de su profesión, claro, pero no en su especialidad. Bueno, un médico puede trabajar, ser un emprendedor. Puede trabajar en un hospital, correcto, puede ser un emprendedor vendiendo productos de belleza, productos para adelgazar, productos para X o Y. Eso es digno. Ahora, esas imágenes que nos están mostrando en los últimos tiempos del puente Simón Bolívar abarrotado, y todos los días nos la muestran como queriendo decir, los venezolanos se están yendo a Colombia y los colombianos se están devolviendo. La imagen es real, ¿no? Lo que no es real es el volumen de población, porque usted dice, si el promedio son 37 mil personas que salen de Venezuela por día, usted dice, bueno, está bien, ¿cuántos llevamos de enero primero hasta febrero 18, hasta febrero 20, cuántos días? Calcule 50 días, multiplique 50 por 37 mil, ¿cuánto le da? Bastante. Eso le da casi 2 millones, y no es que solamente hay 1,5 millones o 550 mil, pero ahora, calcúlelo en el año anterior, 2017, que en promedio incluso en algún momento llegaron a señalar que eran 80 mil por día en todos los puestos de salida fronteriza. Es decir, ya no habría, no quedarían ni siquiera los colombianos, ni siquiera los chinos, ni siquiera los portugueses, ni siquiera los árabes en Venezuela, porque claro, a esos promedios diarios no quedaría ninguno. Eso muestra, pues, o refleja que tiene otro elemento más que el migratorio en el sentido de la frontera, tiene la connotación de orden político. Lo cierto es que Colombia no da ofrecimiento frente a los puestos de trabajo, no hay condiciones. Cúcuta tiene el 14.5% de desempleo, es la segunda ciudad más con mayor número de desempleo en el país después de Quindó, el departamento del Chocó. Cúcuta tiene un alto índice de empleo, pero informal, es decir, vendedores, alguien va a una quincallería, compra una docena de X y sale a venderlos por la calle. Para el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, DANE, que es el INE en Venezuela, esa persona que sale a vender cositas en la calle está empleada. Se ocupa y tiene ingresos. Juan Carlos, con esto del tema político y del ambiente electoral en que está el vecino país y Venezuela, que ya también entró en eso, con particularidades totalmente diferentes, ¿está amenazada la clase política que ha gobernado siempre Colombia, lo que llaman la oligarquía en el poder político, el poder económico asumiendo el poder político con las candidaturas de Timochenko, de Petro, de Fajardo, de Piedad Córdoba, etcétera? Bueno, yo creo que hay una preocupación, una honda preocupación de los factores en el poder. No tenía la oligarquía un indicio de que pudiesen perder en esta coyuntura el gobierno en Colombia. No el poder, el gobierno. Desde hace más de 100 años, desde que somos república, liberales y conservadores históricamente. Pero le pongo un ejemplo más real. Hace 4 años se daba por hecho cumplido la reelección de Juan Manuel Santos. Hace 8 años, saliendo Uribe, dábamos por cumplido que Juan Manuel Santos iba a ser el presidente de Colombia. Hace 12 se sabía que la reelección de Uribe era fija. Hace 16 se sabía que saliendo Pastrana, quien entraba a la presidencia era Uribe, y hace 20 años, Pastrana, 1998. ¿Y qué se sabe ahora? O ahora hay confusión. Por primera vez la oligarquía no tiene claro quién puede ser el presidente de Colombia. Por eso le suscita temor las encuestas donde reflejan a Petro sobre 23%, Fajardo sobre 22%, su pupilo, que es Germán Vargas Lleras, para un sector de la oligarquía no pasa de 16%. Humberto de la Calle no pasa el 6-7%, Pinzón no pasa el 1%, Timochenko 1%, Piedad Córdoba 3%, pero tienen preocupación porque quien lidera la encuesta no es de ellos. Y digo no es de ellos porque no es de la oligarquía colombiana, no es de la casta que ha gobernado, pero además allí, como no es de ellos y ahí tienen temor, lo asocian lógicamente a el factor de la hegemonía comunicacional de los grandes medios, de la más media en Colombia, que es cómo inducir al colombiano para que le mostremos que Colombia no puede ser la Venezuela de hoy. Y como se ha asociado que Venezuela es lo peor y no le sirve a la sociedad colombiana, entonces se dice que el candidato Petro o el candidato X o Y
va a dejar Colombia como está Venezuela, y muestran esas imágenes que usted señala de los flujos, la diáspora venezolana ingresando a Colombia. ¿Para qué? Para que se genere un temor, el temor que tiene la oligarquía. Ahora, ¿cómo va a quedar la dinámica electoral? Yo creo que va a estar entre izquierda, centroizquierda y derecha, ultraderecha y... polarizado. Claro, totalmente. Yo creo que a la Germán, segunda vuelta... Germán Vargas Lleras contra Petro. Petro, puede ser. Ahora, vamos a identificar y a retorno. Quiero que me digas una cosa. Si Petro es una amenaza, por ejemplo, Petro, para la oligarquía colombiana, que es la que todo el tiempo ha dominado y ha gobernado ese país, entonces hay que preocuparse por la salud de Petro. Y segundo, ¿por qué tú hablas de que puede haber un cambio de gobierno más no de poder? A retorno, Juan Carlos Talu, usted tiene la palabra por Somos Televisión, Aventura TV en el Zulia y Canal I.